No veo que corra el video. No. Bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar presente en esta interesante charla que vamos a tener sobre prevención secundaria de stroke. Contamos esta vez con dos profesores de la Universidad de Miami, que la doctora Fafi nos va a presentar. Tendremos dos charlas entonces de aproximadamente 30 a 33 minutos cada una para luego tener un periodo de preguntas. Así que lo dejo con Francisca Fajre. La Francisca es una postdecana nuestra reciente con interés en enfermedades cerebrales vasculares y va a ser la moderadora del webinar de hoy. Así que los dejo con ella. El audio. Hola, bienvenidos a todos al webinar de hoy, el que se titula Prevención secundaria del infarto cerebral. Sabemos que el infarto cerebral es la primera causa de discapacidad y de mortalidad a nivel mundial y en nuestro país. Y una adecuada prevención secundaria del infarto cerebral reduciría de manera significativa la recurrencia de nuevos eventos. Este webinar hará una actualización de la prevención farmacológica y no farmacológica del infarto cerebral. Nuestra actividad se va a dividir en dos partes. Primero, la presentación de nuestros expositores y luego daremos paso a un espacio de preguntas, las cuales serán realizadas por los auditores. Ustedes pueden ingresar sus preguntas a través de la casilla de preguntas y respuestas y luego estas serán transmitidas. Es importante también que estas preguntas estarán abiertas para que otros auditores puedan leerlas y pueden votar por ellas. Si es que les parece una pregunta que también ustedes realizarían o relevante, porque con esas votaciones podemos ordenar las preguntas de las más relevantes para ser transmitidas en orden de importancia. Les pedimos también que antes de retirarse del webinar contesten la encuesta de evaluación de la actividad a través del link que va a aparecer en la casilla de chat. Esto les tomará solamente un minuto y para la organización es muy importante conocer sus comentarios y sus sugerencias. Para comenzar, le damos la bienvenida al José, doctor Víctor del Bruto, y al doctor José Romano. Ambos son neurólogos especialistas de enfermedades cerebrovasculares de la Universidad de Miami.
Ok, Francisca, muchas gracias. ¿Me puedes escuchar ahí? Sí. Ok. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Víctor Del Bruto. Yo soy uno de los neurólogos vasculares afiliados a la Universidad de Miami, Florida. Hoy les voy a conversar sobre la terapia antitrombótica para prevención secundaria de ictus isquémico. Tengo que declarar que recibo soporte salarial por parte del NIDS Stroke Trials Network. Además de eso, no tengo relaciones financieras relevantes con esta charla. El ictus recurrente. Las estadísticas en los Estados Unidos muestran que uno de cada cinco eventos son eventos recurrentes. Una mayor mortalidad, mayor disabilidad y mayores costos para el sistema de salud. La tasa de recurrencia depende de la población estudiada. En este metaanálisis se reporta que cerca del 3 al 4% recurren en los primeros 30 días, alrededor del 10% en el primer año, 25% en los primeros 5 años y alrededor del 40% a los 10 años. Como pueden ver, la curva es más empinada en el primer año, sin embargo, continúa aumentando después de eso, lo que indica la importancia de mantener medidas preventivas a largo plazo. También es importante que la tasa de recurrencia depende en gran parte del mecanismo de isquemia inicial, como muestran estos dos estudios poblacionales, en los cuales la enfermedad aterosclerótica, tanto extracraneal como intracraneal, tiene la tasa de recurrencia más alta en el periodo agudo, mientras que otros mecanismos, como el cardioembolismo, tiene una tasa alta que se mantiene e iguala la de la enfermedad aterosclerótica a largo plazo. También es importante recalcar que la prevención secundaria de ictus isquémico no es solamente la selección de un medicamento antitrombótico, pero el manejo complejo del paciente, que incluye el control de factores de riesgo tradicionales y no tradicionales, el uso de estatinas y otros antilipídicos, y en ciertas ocasiones, intervenciones invasivas como la revascularización carotidia y el cierre del foramen oval patente. Esto es un poco el menú para hoy. En un lado tenemos los antiplaquetarios, con la aspirina, un inhibidor de la COX-1 siendo el más utilizado, dipiridamol, un inhibidor de la fosfodiesterasa, que generalmente se lo usa junto a la aspirina por su acción antiplaquetaria sinérgica, clopidogrel, un antagonista del receptor P2Y12, que requiere activación sistémica por el sistema citocromo P450, ticagrelol, un medicamento más nuevo con una acción similar a clopidogrel que no requiere activación, y cilostazol, un inhibidor de la fosfodiesterasa 3, que además de una acción antiplaquetaria, tiene un efecto pleiotrópico sobre el endotelio. Otros antiplaquetarios no serán mencionados, ya sea porque se ha probado su falta de eficacia o porque tienen un perfil de efectos adversos no óptimo. Del otro lado tenemos los anticoagulantes orales, siendo los antagonistas de la vitamina K, de vitamina K, los históricamente más utilizados, y los nuevos anticoagulantes orales directos, que incluye el inhibidor de la trombina de Abilatran y los inhibidores del factor 10 activado, apixaban, rivaroxaban y endoxaban. Esto es una forma un poco simplística de abordar la selección de antitrombóticos, pero yo creo que es útil. En un lado tenemos el trombo blanco, que está compuesto principalmente por plaquetas y fibrinas. Se desarrolla en lugares de flujo sanguíneo rápido, como el sistema arterial, y requiere el daño endotelial para formarse. Este tipo de trombo se previene mejor con plaquetas. Del otro lado tenemos el trombo rojo, compuesto principalmente por glóbulos rojos y fibrina. Se forma en lugares de éstasis sanguínea, como el sistema venoso, las cámaras cardíacas, y se previene mejor con anticoagulantes. Vamos a dividir la charla de acuerdo a los mecanismos de isquemia más comunes, mecanismos menos comunes, como los asociados a condiciones hipercoagulables, relacionados a cáncer, o la disección arterial, no serán nombrados por motivos de tiempo. Quiero comenzar con la etapa aguda, la cual, como mencioné anteriormente, es una etapa donde el riesgo es mayor y la implementación temprana y apropiada de antitrombóticos es muy importante. La evidencia que soporta el uso de aspirina temprano después de un ictus isquémico viene de dos estudios grandes de los mediados de los 90,
el International Stroke Trial y el Chinese Acute Stroke Trial. En el metaanálisis que se muestra en la derecha, en los cuales estos dos estudios contribuyeron a más del 90% de la muestra, el uso temprano de aspirina se asoció con una disminución en la mortalidad, en la tasa de dependencia y en la tasa de ictus recurrente durante el periodo de seguimiento, que varió de 14 días a 6 meses. Este metaanálisis también reportó un aumento muy pequeño, pero significante, en la tasa de hemorragias intracraneales en aquellos que recibieron aspirina versus placebo. Como mencioné anteriormente, el riesgo de recurrencia es alto en el periodo agudo y esto ha llevado a proponer que terapias antitrombóticas más agresivas pueden ser de beneficio. El primer estudio en probar esto fue el estudio CHANCE, que incluyó pacientes de origen chino exclusivamente. El análisis fue hecho en pacientes con ictus isquémico menor o ataque isquémico transitorio, que fueron randomizados a recibir terapia dual con aspirina más clopidogrel por 21 días versus aspirina sola. Aquellos que recibieron la terapia dual tuvieron una tasa de recurrencia de ictus menor a los 90 días comparado con aspirina sola. Hubo mucha discusión sobre este estudio debido a que no se podía generalizar sus resultados, ya que fue hecho en una población específica desde el punto de vista racial, ya que los chinos tienen mayor prevalencia de enfermedad aterosclerótica intracraneal, diferentes polimorfismos para el metabolismo del clopidogrel, etc. Hasta que llegó POINT, que fue un estudio grande internacional con criterios de inclusión muy parecidos a CHANCE, en los cuales los pacientes fueron randomizados a recibir clopidogrel más aspirina versus aspirina sola, y igual que CHANCE, aquellos en la terapia dual tuvieron una tasa menor de eventos vasculares a los 90 días. Otros dos estudios importantes de mencionar es el SOCRATES, que fue un estudio grande, que comparó el ticagrelol como monoterapia versus la aspirina, también en ictus menores en la etapa aguda. Aquellos asignados a ticagrelol tuvieron una tendencia a menor número de eventos vasculares, pero esta diferencia no fue significativa. Y finalmente el TARDIS, que estudió el uso de tres antitrombóticos, aspirina, clopidogrel y bipiridamol versus terapia de acuerdo a las guías, y los tres antitrombóticos no mostraron ningún beneficio para prevenir recurrencia de ictus, y se asoció con una tasa más alta de complicaciones hemorrágicas severas. Este análisis conjunto de CHANCE y POINT muestran un tamaño efecto de 39 pacientes de tratar con terapia dual para prevenir un evento vascular en los primeros 90 días. La mortalidad no fue necesariamente diferente entre los dos grupos de tratamiento. Hubo un aumento pequeño pero significante en las complicaciones hemorrágicas, pero no hubo diferencia en las complicaciones hemorrágicas severas. Ahora, un análisis de esta data también mostró que el mayor beneficio de la terapia dual se lo ve en los primeros 10 días. Existe una tendencia a beneficio entre el día 11 y el día 21 y no existe mayor diferencia después de eso. Eso llevó a la conclusión que 21 días es el número mágico para maximizar el beneficio y disminuir el riesgo de complicaciones hemorrágicas asociados a terapia dual. Ahora, con respecto a iniciar anticoagulación en la etapa aguda para prevenir ya sea expansión del infarto o recurrencia del infarto, ha sido estudiado extensamente. En este metaanálisis se muestra que la anticoagulación temprana versus terapia antiplaquetaria no provee ninguna diferencia con respecto a mortalidad o dependencia. Hay una leve protección contra recurrencia de isquemia que no se balanza con un riesgo muy alto de complicaciones hemorrágicas intracraneales. Por esto no es recomendado. Ahora, existen ciertas situaciones particulares en las cuales el uso temprano de anticoagulación es razonable, como se muestra en las imágenes de la derecha, que existe un trombo flotante libre en la primera imagen, en la carótida,
formando el signo de Donna, y en la segunda imagen el arco carotídeo. En estos casos generalmente se usa anticoagulación temprana. ¿Qué dicen las guías? Las guías dicen que usar aspirina en las primeras 48 horas después de un ictus es de beneficio, y esto tiene un nivel de evidencia 1A. Se agregó, basado en Chance y Point, la nueva recomendación, que en aquellos con ictus menores, el uso de dos antiplaquetarios, aspirina y clopidogrel, durante 21 días, es de beneficio para prevenir recurrencia en los 90 días. Y también las guías dicen que la anticoagulación urgente no está recomendada por el alto riesgo de complicaciones hemorrágicas. Hace pocas semanas se publicó en el New England Journal of Medicine resultados del estudio TACE, en el cual pacientes con ictus menor o ataque isquémico transitorio se los randomizó en las primeras 24 horas a recibir ticagrelol más aspirina versus aspirina sol. Aquellos que recibieron la terapia dual tuvieron una tasa menor de ictus o muerte a los 30 días. Y también se reportó un aumento en la tasa de complicaciones hemorrágicas. En conclusión, resultados muy similares a Chance y Point, sugiriendo que ticagrelol y aspirina puede ser una alternativa a clopidogrel y aspirina. Ahora, vamos a hablar sobre terapia antitrombótica a largo plazo después de un ictus. Con respecto a los ictus no cardioembólicos, la pregunta de qué es mejor, si anticoagulación o antiplaquetarios, fue estudiada por el estudio WARS al comienzo del siglo. En este estudio, los pacientes que recibieron anticoagulación versus aspirina tuvieron la misma tasa de recurrencia de eventos vasculares y, como es esperado, una mayor tasa de complicaciones hemorrágicas en aquellos que recibieron anticoagulación. Con respecto a la evidencia que soporta el uso de monoterapia con antiplaquetarios, principalmente aspirina, a largo plazo, esta evidencia fue recopilada por el estudio Antitrombotic Trials Collaboration, que muestra que usar aspirina en el largo plazo después de un ictus isquémico se asocia con una menor tasa de eventos vasculares cardíacos, eventos vasculares cerebrales, disminución de la mortalidad vascular y disminución de muerte por cualquier causa. Sobre la pregunta de qué dosis de aspirina es la correcta, la respuesta es cualquiera. Y esto se muestra en este metaanálisis, en el cual todas las dosis por encima de 75 miligramos diarios tienen un tamaño efecto similar con relación a la prevención de eventos vasculares y tienen un perfil de complicaciones hemorrágicas también similar, probablemente un poco mayor con dosis que exceden los 500 miligramos diarios. Aquí en Estados Unidos usamos básicamente dos presentaciones, la de 81 miligramos y la de 325. A veces cambiar de 81 a 325 es más para tratar al médico que para tratar al paciente. Respecto a otros antiplaquetarios, tenemos evidencia indirecta o incompleta, como el caso del clopidogrel, que fue estudiado en el estudio CAPRI, un estudio grande que incluyó pacientes con enfermedad coronaria, con enfermedad vascular periférica y con ictus isquémico. El estudio en general comparó clopidogrel versus aspirina y mostró un beneficio de clopidogrel que fue básicamente ayudado por la inclusión de pacientes con enfermedad vascular periférica. Pero cuando analizamos aquellos que tuvieron un ictus isquémico, no existió una diferencia entre los dos antiplaquetarios. Similar con el ticagrelol, que fue estudiado en un estudio muy grande de nuestros colegas cardiólogos, el estudio PLATO, que comparó ticagrelol versus clopidogrel. El estudio en general favoreció ticagrelol, pero en el subanálisis de pacientes con ictus previo no hubo una diferencia significativa. Finalmente, silostazol, en que había unos pocos estudios provenientes de países asiáticos, el más grande de ellos, el CSPS2,
que comparó cilostazol versus aspirina en pacientes con ictus no cardioembólico y reportó que cilostazol se asoció con una menor tasa de ictus y con una menor tasa de complicaciones hemorrágicas comparado a la aspirina. Ahora, estos resultados no han sido reproducidos en poblaciones no asiáticas. Ahora, con respecto a la terapia dual a largo plazo después de un ictus no cardioembólico, la combinación más estudiada es aspirina con dipiridamol, en estos tres estudios que se muestran en la parte superior de la diapositiva. El primero, en los 90, el ESPS2, comparó la combinación aspirina y dipiridamol versus placebo y mostró que el antiplaquetario reduce la recurrencia de ictus. En el estudio SPIRIT se comparó la combinación aspirina y dipiridamol versus aspirina y la combinación resultó ser más eficaz en prevenir eventos vasculares. Y por último, el estudio PROFES, que ha sido uno de los estudios más grandes de prevención secundaria hechos, comparó aspirina y dipiridamol versus propidogrel y reportó una eficacia similar para prevenir ictus isquémico. Importante que en estos tres estudios la tasa de descontinuar aspirina más dipiridamol es alta, principalmente relacionado a cefalea y palpitaciones que son causadas por el componente de dipiridamol. Con respecto a la terapia dual con aspirina y clopidogrel a largo plazo, eso fue estudiado en el estudio MATCH, en el cual aquellos pacientes asignados a terapia dual no tuvieron un beneficio con respecto a prevenir eventos isquémicos y presentaron una tasa más alta de complicaciones hemorrágicas. Y finalmente, el cilostazol como una terapia aditiva a la monoterapia con antiplaquetas fue estudiada y reportada recientemente en el CSPS, en el cual se encontró que la terapia dual con cilostazol previene ictus isquémico secundario sin aumentar el riesgo a complicaciones hemorrágicas. Ahora, este estudio fue open label, también confinado a pacientes asiáticos, en este caso japoneses, y todavía se necesita probar que estos resultados son generalizables. Nos dicen que para pacientes con ictus no cardioembólico, el uso de antiplaquetarios es preferido sobre anticoagulantes, con la aspirina teniendo un nivel de evidencia 1A, la combinación aspirina y dipiridamol 1BR, que es de randomizados, pero no llega a nivel A, y por último clopidogrel. Nótese que el ticagrelor y el cilostazol no están mencionados en las guías actuales. Las guías actuales son publicadas en 2014, tal vez necesitan una actualización. Eso lo veremos venir en los próximos años. Ahora, una situación que es complicada para nosotros es cuando uno de nuestros pacientes tiene un ictus recurrente a pesar de estar en la terapia antitrombótica adecuada. El más común de estas situaciones es lo que le llamamos la falla de aspirina. Y la evidencia no nos da mucha guía en qué hacer en estas situaciones. En este metaanálisis, que es pequeño, se comparó el approach de cambiar a otro antiplaquetario o aumentar un segundo plaquetario versus seguir la aspirina. En aquellos en que se cambió a otro antiplaquetario o se aumentó un segundo plaquetario, hubo una disminución en los eventos cardiovasculares y una disminución en los ictus isquémicos. Las guías dicen que esta manera de abordar el manejo no está bien establecida y se necesita más evidencia. Ahora hablaremos sobre los mecanismos más comunes y comenzaremos con la enfermedad de pequeño vaso. La enfermedad de pequeño vaso, que es la responsable de los infartos lacunares, comprende el 20 al 25% de todos los ictus isquémicos, tiene una tasa de recurrencia relativamente menor comparada a otros mecanismos de stroke, responde a una fisiopatología compleja que no está completamente entendida, que comienza con la disfunción endotelial y con el daño de la
barrera hematoencefálica que lleva a un problema de autorregulación, resultando en isquemia, inflamación, daño a la sustancia blanca y degeneración neuronal secundaria. Los hallazgos patológicos característicos es la arteriolosclerosis, lipoyelinosis y necrosis fibrinoide. Y esta patología no solamente es el sustrato de lesión isquémica, pero también es el sustrato de ictus hemorrágico, de deterioro cognitivo, de problemas de la marcha y hasta de problemas de la deglución. Los infartos lacunares han sido estudiados exclusivamente en el estudio SPS3, en los cuales estos pacientes, fue un estudio de dos brazos, que también estudió otro tipo de intervención, que fue el control de la presión arterial. Pero con respecto a la terapia antitrombótica, estos pacientes fueron asignados igual con aspirina más clopidogrel versus aspirina más placebo. Y aquellos con en terapia dual no presentaron beneficio en la prevención de ictus isquémico y tuvieron una tasa de complicaciones hemorrágicas severas mayor. Basado en esto, las guías dicen que la terapia dual con aspirina y clopidogrel después de un infarto lacunar a largo plazo no está recomendada. Cilostazol, como mencioné anteriormente, tiene un mecanismo más complejo, es un antiplaquetario, pero también tiene un efecto antiinflamatorio, un efecto vasodilatador y un efecto de protección con endotelio. Esto hace que sea una droga atractiva para la enfermedad de pequeño vaso. El estudio Eclipse, que fue un estudio pequeño, estudió que al agregar cilostazol después de un infarto lacunar, los índices de pulsatilidad medidos por Doppler transcranial disminuyen. Esto indica indirectamente que el cilostazol tenga una acción de beneficio en la enfermedad de pequeño vaso que va más allá de su acción antiplaquetaria. Sin embargo, esto necesita ser probado. Ahora, con respecto a la enfermedad aterosclerótica, vamos a hablar primero de la enfermedad aterosclerótica intracraneal. En Estados Unidos corresponde alrededor del 10% de todos los ictus isquémicos. Sin embargo, es más prevalente en otras poblaciones como la China y de raza negra, por lo que se cree que es la causa número uno de ictus isquémico a nivel mundial. Este subtipo de stroke se caracteriza por una tasa de recurrencia muy alta, sobre todo en el periodo agudo, y eso puede ser explicado por una fisiopatología compleja con respecto a los mecanismos de isquemia. Como se muestra en la figura, diferentes mecanismos que van desde la trombosis in situ, la embolia, la hipoperfusión, e incluso la oclusión de ostium de arterias penetrantes, son diferentes mecanismos por los cuales la enfermedad aterosclerótica intracraneal puede producir ictus isquémico. Debido a su alta recurrencia, se quiso estudiar una terapia agresiva, que fue la anticoagulación versus una terapia antiplaquetaria con una dosis alta de aspirina. Y esto fue hecho en el estudio WASE. Los pacientes que recibieron anticoagulación en comparación a los que recibieron antiplaquetario durante 2 años no mostraron una diferencia con respecto a la recurrencia de eventos vasculares, y aquellos en anticoagulación tuvieron un aumento significativo en complicaciones hemorrágicas, por lo que la anticoagulación no está recomendada en enfermedad intracraneal aterosclerótica. También el estudio SAMPRIS evaluó la intervención con angioplastía y stent en pacientes con estenosis intracraneal severa mayor al 70%, comparado con terapia médica máxima. Ese estudio mostró que la intervención no fue de beneficio, de hecho tuvieron una tasa de ictus en el territorio de la arteria culpable mucho más alta, principalmente por complicaciones relacionadas al procedimiento. Pero en este estudio llamó la atención que el control, que eran aquellos que recibían terapia médica máxima, tuvo una tasa de recurrencia menor a la reportada históricamente. Esta terapia médica máxima
Se trataba de terapia dual con aspirina y clopidogrel por 90 días y un programa muy estricto en control de factores de riesgo. Basada en esta observación, las guías dicen que el uso de terapia dual por 90 días en pacientes con ictus isquémico secundario a estenosis intracraneal severa es razonable. Ahora, con respecto a la enfermedad aterosclerótica extracraneal, también comprende el 10 al 15% de los ictus isquémicos. No solamente comprende la estenosis carotidia, pero también estenosis de la vertebral extracraneal, incluso del arco aórtico. Hablaremos de la estenosis carotidia solamente porque es la más estudiada. Estudios clásicos de los 90, creo que uno fue publicado a finales de los 80, el TA209, demostraron que la revascularización carotidia después de un ictus isquémico es de beneficio en aquellos que tienen un grado de estenosis mayor al 70%, con un número a tratar de 6.3, un gran beneficio. Un beneficio moderado para aquellos que tienen una estenosis de 50 a 69% y no beneficio para aquellos que tenían menos del 50%. Actualmente las opciones de revascularización que tenemos es la endarterectomía y la revascularización endovascular. Con respecto al uso de antitrombóticos durante el periodo perioperatorio, tenemos evidencia no muy fuerte. Un estudio comparó el uso de aspirina versus placebo y aquellos que recibieron aspirina tuvieron una tasa de complicaciones isquémicas menor a aquellos que recibieron placebo. También hubo un estudio que comparó dos dosis, una dosis baja versus una dosis alta, y la gente en dosis, la población que recibió dosis baja presentó menos riesgos de ictus, de problemas cardíacos y de mortalidad durante el perioperatorio. Y muy importante, esto fue un análisis de varios estudios observacionales en los cuales se comparó aquellos que van a cirugía en terapia dual versus aquellos que van a cirugía en monoterapia con aspirina. Y aquellos que van en terapia dual se asocia a una disminución en ictus isquémico perioperatorio, pero existe un aumento en complicaciones hemorrágicas relacionadas al procedimiento. Lo digo porque es una situación común que recibimos un paciente, lo comenzamos en terapia dual, después encontramos la estenosis carotidia y es un poco de negociación con los cirujanos de qué hacer. Este estudio muestra que continuar el clopidogrel va a aumentar el riesgo de complicaciones relacionadas al procedimiento significantes. Lo que dicen las guías es que el uso de monoterapia antes y después de la revascularización quirúrgica es recomendado. Ahora, con respecto al uso de antitrombóticos durante y después de la revascularización endovascular, usamos mucha evidencia indirecta de la literatura cardíaca. Existe un estudio pequeño que comparó el uso de aspirina con 24 horas de parinoides versus terapia dual por 30 días y mostró que aquellos que tuvieron terapia dual tuvieron menos complicaciones hemorrágicas, menos restenosis y menos deterioro neurológico. Las guías dicen que el uso de por lo menos 30 días de terapia dual es recomendado después de la revascularización carotidia endovascular. Sin embargo, el nivel de evidencia es bajo. Ahora, el ictus carambólico, quiero avanzar un poco más rápido, nos vamos a enfocar en fibrilación auricular, que es el 85% de los ictus cardioembólicos. El beneficio de la anticoagulación fue
para prevención secundaria en pacientes con fibrilación auricular fue demostrado al comienzo de los 90 por el European Atrial Fibrillation Trial. En este estudio vieron tres brazos, uno que recibió placebo, otro que recibió aspirina y otro que recibió warfarina con un INR de 2 a 3. Comparando warfarina contra placebo, se reportó un tamaño de efecto de 8 pacientes para tratar para evitar un evento embólico. Probablemente es una de las diferencias más fuertes que hemos conversado hoy. Interesante, cuando se comparó aspirina con placebo, no hubo una diferencia significativa. Desde este estudio, muchos reportes han confirmado el gran beneficio de la anticoagulación para prevenir ictus recurrente en fibrilación auricular. Más reciente, entre el 2009 y el 2013, 4 inferioridad de los nuevos anticoagulantes orales cuando se los compara con warfarina. En el metaanálisis que se enseña en la parte inferior de la diapositiva, se incluyó el análisis de solo aquellos que fueron incluidos con un ictus previo y se reportó una tendencia, es una diferencia significativa, pero con un efecto pequeño, de los nuevos anticoagulantes en ser más efectivos que la warfarina para prevenir embolismo y con un perfil de efecto adverso mejor. Basado en esto, las nuevas recomendaciones publicadas en el 2019 dicen que con un nivel de evidencia 1A, los nuevos anticoagulantes son recomendados sobre la warfarina para prevenir embolismo en pacientes con fibrilación auricular. Se utiliza mucho los términos fibrilación auricular valvular y no valvular. Las guías clarifican esto y dicen que aquellos pacientes en los que no se debe considerar los anticoagulantes nuevos son aquellos con estenosis mitral moderada severa y en aquellos que tienen prótesis valvular mecánica. Otra situación complicada es cuando tenemos un ictus isquémico y queremos comenzar la anticoagulación. Siempre pensamos en el riesgo de producir una conversión hemorrágica versus el riesgo de que exista una recurrencia. Existe poca evidencia y hay muchos estudios que están actualmente estudiando esta pregunta. En este artículo, que fue una revisión sistemática, se sugieren estos cortes de fecha y más o menos es lo que nosotros hacemos en nuestra práctica. Cuando el tejido infartado es muy poco o nada, como en un ataque isquémico transitorio, comenzar anticoagulantes en el primer día está bien. Si es un infarto pequeño, 3 días es razonable. Si es moderado, se espera alrededor de una semana. Y cuando son grandes, se espera hasta 14 días para comenzar anticoagulación, siempre y cuando la tomografía no muestre conversión hemorrágica de cualquier nivel. Finalmente, dentro del grupo grande de ictus criptogénico existe un subgrupo de ictus que se ven embólicos, saben embólicos, huelen embólicos, que por sus siglas en inglés se los ha denominado ISUS. Estos pacientes tienen ciertas características, son más jóvenes y tienen una tasa de recurrencia de 5% al año. Y debido a esta suposición que estos ictus son causados por una fuente embólica cardíaca oculta, se hicieron 2 estudios que comparó la anticoagulación con uno de los anticoagulantes orales directos versus aspirina para prevenir ictus recurrente. Estos 2 estudios fueron reportados recientemente, que es el Navigate ISUS y el Respect ISUS, y los 2 mostraron no beneficio de anticoagulación sobre aspirina en pacientes con ISUS. Esto ha llevado a mucha reflexión sobre el concepto de ISUS y se habla mucho que es un concepto muy heterogéneo y que se está incluyendo pacientes muy diferentes en esta definición.
Esto ha llevado a hacer estudios un poco más específicos, buscando pacientes con mayor riesgo de embolia cardíaca, y ese es el estudio Arcadia, que actualmente estamos enrolando pacientes. Para concluir, antes de darle paso al doctor José Romano, de conclusión, los agentes antitrombóticos son parte de un manejo complejo para prevenir ictus recurrente. La mejor manera de abordar la decisión de qué antitrombótico usar es entender el mecanismo de isquemia en mi paciente. La terapia dual ha mostrado ser de beneficio en la etapa aguda, después de un ictus menor o un ataque isquémico transitorio. La monoterapia con antiplaquetarios es mejor que la anticoagulación en el periodo largo, después de un ictus no cardioembólico. Y los anticoagulantes orales nuevos son recomendados sobre la warfarina en pacientes con fibrilación auricular, que son elegibles para este tipo de medicamentos. Con eso voy a terminar. Muchas gracias a todos. Vamos a dejar las preguntas para el final. Creo que debo parar stop sharing. Ok. Doctor Romano. Sí, gracias, Víctor. Es un placer estar acá. Gracias al doctor Villacura por la invitación. Veo que en la audiencia hay muchos colegas y amigos, profesores. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y lo que me gustaría hacer en los siguientes minutos es revisar algunas de las terapias no farmacológicas en la prevención del cardioembolismo, y en particular hablar un poco acerca de la oclusión del foramen oval permeable y la oclusión o cierre del apéndice auricular o la orejuela auricular. Y no tengo ningún conflicto de interés que declarar. Aquí están mis otras declaraciones. Y empecemos con el cierre del foramen oval permeable. Como ustedes saben, fue descrito en el siglo XVI por Leonardo da Vinci, que describió un canal que comunica la aurícula izquierda con la derecha. Pero no fue hasta el siglo XIX cuando Conheim describe el caso de un infarto de cerebral media en una mujer joven con trombosis venosa profunda. Ahora, el foramen oval permeable se ha asociado a muchas condiciones neurológicas, migrañas, síndrome de descompresión, embolismo graso, etc. Pero hoy nos vamos a concentrar en el ictus isquémico. Vamos a ver. Como ustedes bien saben, el foramen oval es una condición en donde no se sellan el septum primum y secundum al dar a luz. Este es muy prevalente, ahora mostraremos las cifras. Se puede asociar a un septum aneurismático, que se define como la excursión de más de 10 milímetros del septum entre sístole y diástole, y se puede asociar a algunos remanentes embriológicos en la aurícula derecha que pueden incrementar el riesgo de ictus. Y dependiendo de cómo uno busque el foramen oval, encuentra diferentes frecuencias, pero en general, en la población general, se considera que una cuarta parte de nosotros tenemos un foramen oval permeable. Y en estudios de población se ha notado de que estos son más prevalentes en pacientes con ictus criptogénicos que ictus no criptogénicos, lo cual indica posiblemente un papel patogénico del foramen oval permeable. Y algunos han estimado, y creo que esto es una posible subestimación del número de ictus asociados al foramen oval, de casi 400.000 individuos al año en el mundo. Ahora bien, el foramen oval es muy frecuente, el ictus isquémico es muy frecuente, y ¿cómo sabemos de que este
ese hallazgo es patogénico. Y se han diseñado algunas escalas, como la escala de Rope, en donde pacientes jóvenes y sin factores de riesgo, uno anticiparía de que la fracción atribuible al foramen oval sea mayor. Y otros han sugerido que tal vez agregar hallazgos ecocardiográficos, como por ejemplo el septum aneurismático o un shunt grande, incrementan el riesgo de que el foramen sea patogénico. Ahora bien, cuando pensamos de que el foramen oval permeable tiene un rol patogénico en el ictus isquémico, pensamos que hay realmente varios mecanismos de isquemia. Número uno podría ser solamente un conducto por el cual un trombo que se genera en el lecho venoso puede acceder el árbol arterial y llegar a la circulación cerebral en estados hipercoagulables, inclusive en el síndrome de May-Thurner, en donde durante el ejercicio la arteria ilíaca puede comprimir la vena ilíaca, donde se podría formar un trombo y este puede embolizar una vez de que se reduzca la compresión de la vena. Pero como verán en un momento, raramente encontramos la trombosis venosa profunda y entonces pensamos que tal vez estos trombos se generan dentro del foramen en sí, particularmente si hay trabeculaciones en el foramen oval y si este septum es aneurismático y se mueve mucho durante la sístole y la diástole. Y ese es otro concepto. Y finalmente pueden haber arritmias asociadas, particularmente a defectos más grandes que un foramen oval permeable, pero teóricamente esto también puede ser un mecanismo asociado al foramen oval. Como les mencioné, generalmente no encontramos una trombosis venosa profunda cuando la buscamos y en esos dos estudios pequeños se describen frecuencias entre el 8 y el 11% de presencia de una trombosis venosa profunda al momento de encontrar un ictus isquémico con un foramen oval permeable. Y bueno, eso nos hace pensar de que si no hay una condición hipercoagulable, entonces tal vez el trombo se puede generar dentro del foramen oval permeable. Y obviamente este es un target que se puede tratar con el cierre del foramen oval permeable. Hay muchos dispositivos que se han estudiado. El más común y el más estudiado es el Amplatzer, pero existen otros dispositivos de doble disco como el Cardioform. E inclusive hay otros dispositivos que ocluyen el canal del foramen oval permeable sin tener un dispositivo de doble disco, lo cual en teoría permitiría en un futuro una punción intraseptal si esa fuera requerida, y de eso hablaremos un poquito más cuando hablemos del cierre de la orejuela. En esta tabla vemos los diferentes estudios que han comparado el cierre del foramen contra el uso de antiplaquetarios. Les quiero recalcar de que el primer estudio, el estudio Closure, usó un dispositivo que ya no se utiliza, el Starflex. Tuvo un seguimiento medio bajo, lo cual es importante. Como verán, el riesgo de recurrencia anual es relativamente bajo. Y como verán ustedes, en muchos de esos estudios no hubo un estudio prolongado del ritmo cardíaco para excluir la posibilidad de fibrilación auricular paroxística. El estudio Closure, que estudió un dispositivo que no era de doble disco, fue negativo. Los demás estudios de doble disco mostraron en este metaanálisis un efecto positivo. En este metaanálisis de Jeff Saver y colegas se encontró un hazard ratio de 0.2, una gran reducción.
pero hay que observar los números. Y como verán aquí, el riesgo anual de ictus con antitrombóticos, con antiplaquetarios en general, fue relativamente bajo, entre el 1 y el 2%, excepto por el estudio pequeño Defense PFO. Y obviamente una reducción con el uso del dispositivo, con el cierre del foramen. Pero la diferencia absoluta fue pequeña. Además, queda bien claro de que el beneficio del cierre del foramen oval permeable ocurre en aquellos que tienen un foramen de alto riesgo, ya sea con un shunt grande o con un septum aneurismático, mientras que este beneficio fue diluido en pacientes que no tenían un foramen de alto riesgo. Y de ahí que el número necesario a tratar para prevenir un evento a 5 años es de 13 en pacientes con un foramen oval permeable y un septum aneurismático, después de un evento isquémico. Mientras que cuando uno trata todos los forámenes, no solamente aquellos de alto riesgo, el beneficio es mucho menor. Ahora bien, algunas series y un par de estudios randomizados han estudiado la anticoagulación versus los antiplaquetarios con estudios muy heterogéneos, ya que los pacientes anticoagulados tienden a ser mayores, con mayor severidad del ictus. Pero en algunos metaanálisis la diferencia de la anticoagulación no llegó a ser significativa comparado con los antiplaquetarios. En el estudio CLOSE hubo un brazo del estudio que incluyó anticoagulación y la diferencia entre aquellos tratados con antiplaquetarios versus anticoagulación no fue significante. En un subanálisis del estudio Navigate-ESUS se vio que había tal vez un pequeño beneficio de los anticoagulantes versus antiplaquetarios en pacientes con ESUS y un foramen oval permeable. Y tal vez en este metaanálisis se ve un pequeño beneficio cuando se incluyen diferentes estudios en donde se utilizaron anticoagulantes versus antiplaquetarios. Entonces creo que queda una pequeña duda, pero en general creo que por ahora el tratamiento en pacientes indicados debe ser el cierre del foramen. Pero me gustaría mencionar brevemente que para seleccionar a esos pacientes hay que tener mucho cuidado de excluir otras causas de eventos isquémicos. Aquí les muestro yo cuál es mi esquema de estudio en pacientes que vienen con un ictus embólico y donde se les encuentra un foramen oval permeable. Hay que asegurarse de que el ictus sea embólico y no sea un evento por oclusión de vaso pequeño. Hay que hacer un monitoreo prolongado del ritmo cardíaco, una evaluación hipercoagulable. Y en algunos pacientes incluimos una evaluación arterítica y en pacientes después de los 50 años comúnmente una evaluación para neoplasia oculta. Les comparto un par de casos. Este es un hombre de 51 años, que vivía hace algunos años, un ciclista muy activo, tuvo un episodio inicial de disnomia transitoria con una cefalea. Los estudios fueron negativos. En ese momento sospechamos que el evento era migrañoso, pero empezamos aspirina y 5 años después de un viaje en avión y una carrera de bicicleta, desarrolla un evento afásico y sospechamos de que este hombre tenía síndrome de May-Turner y en ese caso cerramos el foramen oval y le pusimos un stent en la vena ilíaca. Por otro lado, este otro paciente es un cirujano que en el 2007, a los 68 años, desarrolla un pequeño escotoma por un infarto embólico después de una operación, de estar parado operando durante muchas horas.
en ese momento, debido a que tenía varices en los miembros inferiores, sospechamos una trombosis venosa profunda que no encontramos, se le anticoaguló un tiempo, y 9 años después desarrolla un nuevo infarto talavo mesencefálico, y en este momento se le encuentra un cáncer de colon, y entonces es posible que haya tenido un evento embólico debido a un estado hipercoagulable por su neoplasia. En ese caso, el tratamiento es el tratamiento del cáncer, no el cierre del foramen ovario. Cuando hablo con mis pacientes, les recuerdo de que el riesgo de recurrencia después de un ictus con un foramen oval permeable es bajo, entre el 1 y el 2%, aún con tratamiento médico, de que hay un riesgo de arritmias con el cierre del foramen oval permeable, aunque este riesgo es relativamente bajo porque la fibrilación que es inducida por el procedimiento generalmente es transitoria. En conclusión, creo que el aborde y la decisión terapéutica tiene que ser personalizada. Hay que excluir a ciencia cierta otros posibles mecanismos de ictus y tomar en cuenta, por supuesto, la edad en general en gente mayor de 60 años. Rara vez cerramos el foramen oval permeable. Esos pacientes no fueron estudiados en las series que hemos mencionado, en los estudios aleatorizados. Alguna gente ya no hace la prueba de alergia al níquel, una prueba cutánea, pero esos dispositivos tienen níquel y yo sigo haciendo una prueba de níquel antes de cerrar el foramen oval permeable. Y por supuesto, el tratamiento agresivo de otros factores de riesgo que pueden causar infartos cerebrales y que el cierre del foramen oval permeable no prevendría. Y bueno, ahora me gustaría hablar brevemente acerca del cierre del apéndice auricular. Y como les mencionó el doctor Del Bruto, el riesgo de hemorragia intracerebral con los anticoagulantes directos es menor que con la warfarina, pero la mortalidad, una vez que el paciente sangra con anticoagulantes, es altísima. Y de hecho, esos anticoagulantes nuevos no disminuyen el riesgo de hemorragia sistémica, particularmente hemorragia gastrointestinal. En los ensayos aleatorizados de anticoagulantes directos, no se estudian los pacientes que vemos frecuentemente en la clínica, pacientes con hemorragias previas, pacientes con infartos isquémicos previos, gente con insuficiencia renal severa. Les recuerdo que en esos ensayos que se mencionaron previamente, un porcentaje muy pequeño tuvieron un infarto isquémico previo, excepto en el estudio Rocket AF, en donde una tercera parte de los pacientes se estudiaron como prevención secundaria. Además, cuando encontramos un trombo intracardíaco, ya sea por eco o otras maneras de imagen cardíaca, o en la cirugía o en la autopsia, en más del 90% estos trombos se encuentran en la orejuela, en el apéndice auricular. Y por lo tanto, este es un target muy atractivo, ¿verdad? Ha habido experiencia previa con abordajes quirúrgicos, ya sea durante cirugía cardíaca o en el abordaje transeptal y epicárdico con la maniobra del Ariat, pero esos tienen ya sea pobre efectividad o un riesgo importante de sangrado mayor y hemopericardio, y por lo tanto el abordaje transeptal, endovascular y transeptal es más atractivo. El Watchman device es el más estudiado y hay otros dispositivos que se pueden colocar en el apéndice auricular para obliterarlo, y eventualmente uno esperaría de que esta superficie se endotelice y que el apéndice quede excluido de la circulación cardíaca. El estudio PROTECT AF inicialmente estudió el cierre del apéndice auricular, pero ese estudio fue criticado porque se incluyeron pocos pacientes con un CHADS-2 alto y hubo una complicación importante perioperatoria
particularmente hemopericardio. Entonces se realizó un segundo estudio que fue recomendado por la FDA en los Estados Unidos, el estudio PREVAIL, que incluyó pacientes con CHA2DS2 mayor y con un HASPLED, un riesgo hemorrágico mayor, con anticoagulantes. Y en este metaanálisis de estos dos estudios se encuentra de que la oclusión del apéndice auricular es equivalente al uso de warfarina. Hubieron menos eventos hemorrágicos, sin warfarina obviamente, con el cierre del apéndice auricular, y tal vez un poco más de eventos isquémicos con el cierre del apéndice auricular. Y cuando uno ve los números, eso queda un poco más claro. Con el Watchman, el riesgo por 100 años paciente fue de 1.6% de eventos isquémicos y embolismo sistémico versus 1% con warfarina, pero el riesgo de hemorragia fue mayor con warfarina. Ahora bien, en el segundo estudio, en el estudio PREVAIL y en otros registros, el riesgo de complicaciones periprocedurales fue mucho menor. Ese fue el más del 4% en el estudio inicial, pero conforme hemos obtenido más experiencia, el riesgo de complicaciones por el procedimiento se ha disminuido de manera importante. Pero les quiero recordar de que la recomendación actual es utilizar warfarina, además de aspirina, por 6 semanas después del cierre de del apéndice auricular, seguido de 6 meses de terapia antiplaquetaria dual. Y de ahí que los pacientes que nos queremos evitar la anticoagulación, pues tendríamos que darles anticoagulantes por algunas semanas. Y de ahí que las guías no definen claramente, las guías actuales, quién debe de tener el cierre del apéndice auricular. Creo que a todos nosotros nos quedaría muy claro de que un paciente que ha tenido una hemorragia intracraneal lobar, tal vez debida a angiopatía amiloide, que esos pacientes son de altísimo riesgo a la anticoagulación y que tal vez haya que utilizar otros procedimientos como el cierre del apéndice auricular. Las otras indicaciones son menos claras. En este registro que les muestro acá, las caídas frecuentes, el riesgo de sangrado, la percepción del riesgo de sangrado o un sangrado sistémico previo fueron las razones más frecuentes por las que no se daban anticoagulantes en pacientes con fibrilación auricular no valvular. En cuanto a las caídas, les quiero recordar de que la warfarina se asocia a un riesgo mayor de hemorragia intracraneal, obviamente, que la aspirina, pero el tener una caída previa prevé mayor riesgo de ictus isquémico que de hemorragia cerebral. De hecho, en un estudio se encontraron 3 hematomas subdurales en más de 515 pacientes anticoagulados por fibrilación auricular como resultado directo de una caída, lo cual es un riesgo relativamente bajo. Y algunos estudios han calculado que los pacientes deben de caerse de manera constante y casi diaria antes de que el riesgo de la anticoagulación sea negado por el riesgo de complicaciones. En cuanto a las microhemorragias que uno podría encontrar en una resonancia magnética, obviamente el riesgo de hemorragia es mayor con microhemorragias, pero también es el riesgo de un ictus isquémico mayor con la presencia de microhemorragias. Y alguna gente ha calculado que tal vez tener más de 5 microhemorragias lobares incrementa significativamente el riesgo de sangrado con anticoagulación, y tal vez es en esos casos donde podríamos considerar el cierre del apéndice auricular. En cuanto a pacientes con demencia, en este registro sueco, obviamente hay un mayor riesgo de hemorragia, pero vean los números, esos números son
bastante similares y obviamente el riesgo de eventos isquémicos es mucho mayor sin anticoagulación. ¿Alguna gente ha estudiado el cierre del apéndice sin anticoagulación durante 6 semanas? Y aunque hubo un riesgo pequeño de trombosis del dispositivo, en general el riesgo de ictus de manera anual fue bajo. Y hay un ensayo clínico, el estudio ASAP-2, que está en proceso. Yo no conozco los resultados todavía. Ya veremos qué muestra eso. Por último, estos ensayos que les mostré estudiaron el cierre del apéndice versus warfarina, no contra los anticoagulantes directos, que parecen ser más seguros que la warfarina. Y el estudio PREG-17, que fue publicado recientemente mostró el cierre del apéndice no es inferior a los anticoagulantes directos. Y de ahí que queda de nuevo poco claro a quién debemos de recomendar esta terapia. Las guías me parece a mí que deben de ser revisadas en un futuro, pero esas son las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología. Una recomendación 2B en aquellos con contraindicaciones a la anticoagulación y las guías norteamericanas. De nuevo, una recomendación 2B. En pacientes con ictus isquémico y foramen oval, perdón, y fibrilación auricular. Y en conclusión, creo que esta terapia, esta intervención es una opción probablemente utilizada más claramente en pacientes con hemorragias lobares y fibrilación auricular, pero en otras indicaciones habría que considerar los beneficios y los riesgos de manera cuidadosa. Y para concluir, ha habido progreso en el tratamiento no farmacológico del cardioembolismo. Hay que seleccionar de manera muy cuidadosa quién debe de ser considerado para estas intervenciones. Y con esto paro y me parece que si hay preguntas, lo dejo en manos de la doctora Fajre, que nos indique cuáles son las preguntas apropiadas para los minutos siguientes que nos quedan. Sí. Bueno, primero agradecerle a los dos, doctor Romano, doctor Del Bruto, muy buenas las presentaciones. Para nosotros un lujo poder tener el resumen de tantos estudios, ¿no es cierto?, de la patología vascular en tan poquitito tiempo. Así que muchas, muchas gracias. Por mientras, les recordamos a los auditores que pueden hacer sus preguntas por el chat de respuestas y preguntas. Y también pueden votar por las preguntas con la manito que sale ahí del like, para darle más valor a esas preguntas, ya que se van ordenando por popularidad, por así decirlo. Bueno, la primera pregunta, que es la que más se ha votado en el chat, es: en caso de transformación hemorrágica, ¿cuándo se debe iniciar la anticoagulación? Bueno, yo voy a tomar esa pregunta. Como mostré en la diapositiva, no existen muchas guías en la literatura. Hay que balancear el riesgo de conversión hemorrágica con el riesgo de que exista un infarto recurrente en la etapa aguda. Los números que presenté, que van desde el comienzo inmediato, cuando es un evento isquémico transitorio, versus esperar hasta 2 semanas, cuando es un infarto grande, por ejemplo, un infarto del territorio de la cerebral media completo, y cualquier cosa en la mitad. Es un poco el juicio clínico. Lo bueno es que existen estudios que están actualmente evaluando eso, y esperemos tener respuestas con una evidencia más alta que la opinión de expertos en un futuro cercano. La siguiente pregunta dice,
Con respecto a la enfermedad aterosclerótica intracraneal, algunos estudios han sugerido que el stent intracraneal podría tener una nueva oportunidad en la prevención secundaria, como el WAVE. ¿Cree usted o ustedes que con operadores expertos y antiagregación previa podrían tener un rol? Yo voy a tomar esa pregunta. El estudio WAVE fue un estudio que seleccionó a pacientes muy específicos y no utilizó, no se puso el stent de manera aguda. Recuerden de que el riesgo mayor de recurrencia es en los primeros días y semanas. Y de ahí que el riesgo de el infarto recurrente es mucho mayor en tiempos tempranos y ahí es donde hay más riesgo de poner stent por reperfusión y por otros mecanismos. En mi mente, el estudio WAVE no cambia mi opinión de cómo veo yo la terapia endovascular de la, del tratamiento de la enfermedad intracraneal. Yo creo que por ahora el tratamiento médico sigue siendo el más adecuado, aunque algunos estudios que serán publicados pronto tal vez nos den mayor indicación acerca de los mecanismos de infarto en los primeros días. Por ejemplo, si el mecanismo solamente hemodinámico, bueno, uno puede utilizar los mejores antitrombóticos y no va a tener gran efecto. Si el tratamiento, si el mecanismo es embolismo de arteria a arteria, obviamente poner un dispositivo en esa placa ateromatosa podría ser riesgoso. Entonces, por ahora creo yo que el tratamiento inicial es médico y si hay una recurrencia con un tratamiento óptimo, entonces se puede reevaluar. ¿Hay alguna gente que está pensando en la posibilidad de hacer angioplastia sola, sin el stent? Una angioplastia submáxima que podría tener un rol. El utilizar diferentes antitrombóticos, el evaluar mecanismos de resistencia, eso nos dirá el futuro con nuevos ensayos clínicos. Perfecto. Y tomando el mismo caso de la estenosis intracraneal, bueno, ya presentó usted lo que sabemos del SAMPRIS, ¿verdad?, de la doble antiagregación por estos 90 días. ¿Cuál es la experiencia y cómo lo hacen ustedes? ¿Realmente son los 90 días los que dejan la doble antiagregación, o más o menos, o en qué se basan en su experiencia? Sí, eso es lo que dicen las guías basados en el estudio SAMPRIS. Y hay algunos reportes de que la antiagregación dual de manera más prolongada puede ser beneficiosa en la estenosis intracraneal. En pacientes que, y esto es basado solamente en mi experiencia propia, en pacientes en donde no puedo obtener yo un control adecuado de los factores de riesgo, que siguen fumando, que los lípidos no son óptimamente controlados, etc., yo tiendo a continuar la antiagregación dual unos meses más. En pacientes en donde están bien controlados y la estenosis no es tan severa, tiendo a utilizar los 90 días solamente. Pero creo que eso es un tema que debe de ser investigado de manera formal para evaluar el riesgo-beneficio de recurrencia versus sangrado a largo plazo en esos pacientes. Perfecto. Y con respecto, esta pregunta personal, con respecto a las estenosis extracraneales, que son en el fondo tratadas con stent, la doble antiagregación por el stent, después cada cuarto tiempo se controlaría a ese paciente con stent con una nueva imagen, y hasta cuándo lo mantendrían doblemente antiagregado. Sí, de nuevo, en SAMPRIS fueron 90 días en ambos brazos del estudio. Con un riesgo de reestenosis pequeño, pero no insignificante, tal vez del 10%. Yo tiendo a mantener los antiagregantes por más tiempo, pero de manera empírica, en pacientes que tienen un stent, aunque
después de Sampris, creo que esos pacientes son muy pocos en nuestra experiencia. Bueno, la siguiente pregunta es el uso de antiagregación plaquetaria y anticoagulación combinada al respecto, en el fondo, cuando hay causa, ambas causas, la fibrilación auricular y ateromatosis a la vez. ¿Alguna? Yo puedo tomar esa pregunta. Bueno, esas ya son, es un tipo de paciente que sale de los estudios randomizados, controlados, tenemos poca información. Lo que tenemos evidencia es en el extremo, en el cual tenemos pacientes que han recibido stent y tienen una indicación para anticoagulación. Hace poco fue publicado el estudio Augustus, que es un estudio de cardiología, que mostró que aquellos pacientes que tenían un stent y fibrilación auricular, tener 3 antitrombóticos prescritos, es la anticoagulación con warfarina o con uno de los anticoagulantes orales más terapia dual, tenía un riesgo de complicaciones de sangrado muy alto y no había un beneficio significante en prevenir eventos isquémicos comparado a un anticoagulante y la dosis baja de un antiplaquetario. En mi experiencia, sí he tenido casos en los cuales, por ejemplo, de un paciente con fibrilación auricular anticoagulado, tiene una estenosis no significante en el cual se agrega una dosis baja de aspirina para cubrir, siempre y cuando evaluando riesgo y beneficio con el riesgo de sangrado. Pero eso está fuera de la evidencia que la literatura nos da. Y tal vez para agregar de que en los metaanálisis de eventos coronarios agudos con una terapia endovascular coronaria en pacientes con fibrilación auricular, un anticoagulante directo más clopidogrel parece ser la mejor combinación entre los antiplaquetarios y los anticoagulantes. Un DOAC más clopidogrel parece ser apropiado. ¿Utilizan carga de antiagregantes plaquetarios versus no carga en el manejo agudo del ACV isquémico? Sí, nos regimos un poco por lo que ha sido probado. En CHANCE se usó una carga de 300 miligramos de clopidogrel y luego se continuó 75 miligramos diarios. En POINT se usó una carga más alta de 600. De lo que me acuerdo haber revisado en farmacología básica, no existe una explicación clara por qué eligieron una carga versus la otra. Nosotros usamos la de 600 miligramos, que fue el USAID POINT, para adherirse con el protocolo del estudio que nos soporta el uso de plaquetas duales. En el estudio TAILS, con ticagrelol, también se usó una carga de 180 miligramos y luego se continuó con 90 miligramos. 2 veces al día. La siguiente dice, con respecto a los Jesús, ¿creen que algunos factores como dilatación de aurícula izquierda, signos de bloqueo intraauricular u otro, podrían hacer más efectivo el tratamiento con los nuevos anticoagulantes orales versus o también con antagonistas de vitamina K? Yo puedo tratar de contestar esa pregunta. En casos de ESUS, la pregunta es si hay fibrilación auricular paroxística o si la atriopatía sin fibrilación puede generar trombos intracavitarios. Y esa es una teoría que el estudio Arcadia está tratando de contestar. En esos pacientes con ESUS más dilatación de la aurícula o anormalidades en la onda P o un nivel alto de péptido natriurético que indicarían atriopatía, se les está randomizando a un anticoagulante directo versus antiplaquetarios y veremos qué es lo que muestra ese estudio.
Por ahora creo que debemos de seguir lo que nos han mostrado los estudios RESPECT-ISOS y NAVIGATE-ISOS, que es antiplaquetarios, y monitorizar los pacientes con estudios de ritmo cardíaco. Pero es posible que en un futuro encontremos que esos pacientes con atriopatía generan trombos en ausencia de fibrilación auricular. Y en esos casos, tal vez la anticoagulación sea superior. Y tomándome de esa pregunta, si ese paciente reconsultara por un nuevo evento que a uno le parece de etiología embólica, sin encontrar la FA, ¿qué haría usted? Pues, cuando yo empecé mi carrera hace algunos años, en pacientes con esos, lo que yo hacía era anticoagularlos por 6 meses. Les hacía holters frecuentes y si no encontraba nada, luego los ponían antiplaquetarios. Creo que uno tiene que decidir si uno va a practicar basado en la evidencia que existe en los estudios aleatorizados o si va a tomar un approach un poquito más de gestalt. Creo que no hay una respuesta clara a ese caso. Me parece a mí que lo que yo haría es ponerle un monitor, un loop recorder, y ver si tienen fibrilación auricular paroxística. Y obviamente reestudiar y asegurarse de que no se nos haya pasado una fuente autoembólica o hipercoagulable o alguna otra cosa. Al decidir el inicio de anticoagulación oral, ¿se recomienda iniciar con heparina en dosis completa y luego traslape a anticoagulantes orales? Víctor, ¿quieres tomar? Sí, y es una situación, yo creo que muy individualizada. Si es un paciente, por ejemplo, que ha tenido un infarto grande y estamos esperando 14 días, 10 a 14 días, y se repite la tomografía, probablemente ese paciente no esté en el hospital, sino ya está en rehabilitación y en esos ya están estables. En esos pacientes hacer un puente no creo que muestre mucho beneficio. Aparte, la idea del puente es comenzar con un medicamento que se lo puede parar, ¿verdad? La heparina es algo que se puede parar. Y darle esa ventana para ver si la anticoagulación fue peligrosa o no. El otro escenario es un paciente que sigue en el hospital después de 14 días, es un paciente más crítico, un paciente que estamos más preocupados de que pueda hacer complicaciones hemorrágicas, no solamente intracraneales, sino sistémicas. En este paciente comenzar con heparinoides y ver si es tolerante a la anticoagulación y luego hacer el puente a anticoagulantes orales es razonable. Nosotros usamos un protocolo en esos casos difíciles en los cuales no damos un bolo inicial de heparina y usamos unos goles de PTT más bajos, pero esos son generalmente pacientes muy complejos que están en el hospital monitorizados con ciertas comorbilidades. Yo les había comentado, perdón doctora, ¿puedo? Quiero hacer una pregunta pero no sé si quiere decir algo a partir de la misma pregunta. No, es que yo les había comentado a José y a Víctor que les iba a preguntar, es un tema que siempre discutimos mucho, respecto al uso de atorvastatina en dosis alta, tanto en la etapa aguda como en la etapa crónica ya, porque siempre se presenta la discusión de cómo vamos a tener un paciente con atorvastatina, Lipitor, 80 miligramos por 5 años, en qué caso sí, en qué caso no. En la práctica, Víctor, José, ¿qué hacen ustedes? Tú, José, participaste en el SPARKLE, creo. ¿Qué es lo que hacen en la práctica clínica? Sí, lo que nosotros hacemos es de que en pacientes que vienen con un ictus agudo, les damos dosis altas. Si yo no encuentro un mecanismo aterosclerótico y pienso que el paciente es cardioembólico o de pequeño vaso,
En esos casos, tiendo a cambiar a, después de unas cuantas semanas a una dosis bajas y el goal es bajarlos abajo de 70 miligramos por decilitro de LDL. Yo no mantengo a esos pacientes en dosis altas a largo plazo necesariamente. Algunos estudios patológicos de muestras carotídeas por endarterectomía han mostrado de que el curso de la inestabilidad de la placa es como de 12 semanas. Y después de ese tiempo, la placa se reestabiliza. Entonces, tiene poco sentido utilizar esas dosis muy altas a largo plazo solamente para estabilizar la placa. Ahora bien, tengo algunos casos en donde después del, durante la hospitalización encontramos de que el paciente tiene un mecanismo de que no es aterosclerótico y tienen de por sí un nivel de colesterol muy bajo. En esos pacientes tal vez no sea necesario utilizar los antilipidémicos. Entonces yo tiendo a usarlos en pacientes con enfermedad aterosclerótica por unas cuantas semanas y luego reduzco la dosis siempre y cuando se mantenga el LDL en niveles adecuados. ¿Hay algún caso en el que dejen la atorvastatina 80 por periodo de, por años? ¿Alguna situación especial? Solamente si no podemos bajar el nivel de colesterol a niveles adecuados con dosis más bajas, pero no, en general no. Víctor, ¿tú qué haces? La otra situación que yo la he encontrado un poco particular con el uso de altas dosis de estatina es para prevención primaria. De alto riesgo que no son que no hay opción de revascularizar. En esos pacientes yo me siento cómodo manteniendo una dosis alta de estatinas de una manera de prevenir y, o que estén en boro si es que en algún momento hay desestabilización de la placa. Pero no creo que haya evidencia atrás de eso. Pero en esos pacientes yo sí mantendría una dosis alta por largo plazo. Eso es la otra cara de la moneda. Doctor Del Bruto, yo quiero volver un poco al tema que estábamos hablando de la anticoagulación, porque usted, agarrándome una frase que usted dijo, porque fue muy categórico al decir un paciente a los 14 días hospitalizado o un paciente que ya está en rehabilitación cuando iniciaré la anticoagulación, siendo, como viéndolo bien, lejano, o al menos estos 14 días son los que usted espera para iniciar la anticoagulación, porque sabemos que no todos los infartos son iguales y si es que constatamos una FA de forma temprana, no sé cuáles son los criterios de ustedes para iniciar la anticoagulación. ¿Espera 14 días? O, no sé, tomando por ejemplo el ejemplo de Diner con respecto al NIH o volumen de infarto. Sí, bueno, yo te puedo compartir nuestro protocolo que es muy, muy, muy institucional, es lo que nosotros hacemos y cambia de paciente a paciente muchas veces, pero no necesariamente esa es la regla. De lo que se hace justamente por la falta de evidencia. Cuando tenemos un infarto isquémico grande, dando el ejemplo, una cerebral media completa, o incluso un trombo del término carotidio, siendo un infarto de cerebral anterior y cerebral media, ese paciente probablemente tuvo una hemicraniectomía también. Entonces, en esos pacientes, generalmente esperamos primero a que el cirujano se sienta cómodo, ¿verdad? Para comenzar la aspirina después de la micronectomía. Y luego ponemos 14 días como un día, poner un día, para repetir la tomografía. ¿Y qué es lo que nos va a continuar esperando o a razonar que la anticoagulación es segura? Es cómo se ve esa tomografía. Si existe, por ejemplo, cambios hemorrágicos mínimos, esperamos ciertos días y repetimos la tomografía. Entonces es un día arbitrario en infartos muy grandes. Cuando el infarto es moderado o menor, lo hacemos en menos días. Sí, y yo tiendo a ser más cauteloso. Yo generalmente espero en pacientes con fibrilación auricular no valvular, en donde no hay un trombo intracavitario, el riesgo de recurrencia temprana es muy bajo. Yo tiendo a ser más conservador
Y algunos de nuestros colegas esperan 2 semanas, punto. Pero creo que, de nuevo, hay que balancear el riesgo de transformación hemorrágica del infarto, que puede causar edema cerebral y deterioro, inclusive muerte, a el beneficio de prevenir un segundo evento isquémico. Entonces, creo que no hay una... Y en general, usted, ¿qué predilección tienen por los anticoagulantes nuevos? ¿Cuál tienen algún preferido por sobre otro? Independiente de la función renal y de los ajustes que uno va haciendo según la edad, obviamente, pero si uno tiene un paciente ideal, ¿prefieren Pradaxa, Rivaroxaban, Edoxaban, Carbixaban? Creo que en parte nuestra práctica está guiada por lo que nuestra farmacia tiene, que es Apixaban. Pero también creo que los estudios, los metaanálisis indirectos, los cuales hay gente que considera con mucha cautela, sugieren tal vez cierta factor de seguridad con el Apixaban contra otros agentes. Y creo que eso es lo que usamos en general. Ya. Continuando con las preguntas, ¿el tratamiento de disección arterial cervical, antiplaquetarios o anticoagulación? ¿Y por cuánto tiempo? Víctor. Seguro. Bueno, otra de las preguntas complicadas, siempre poniendo contra la pared. Bueno, tenemos un estudio que trató de responder esta pregunta. No encontró una diferencia significativa, por lo que no tenemos la respuesta, que fue un estudio randomizado, el CADIS, si no tengo el nombre incorrecto. El problema de ese estudio fueron dos. Primero, que la tasa de recurrencia fue muy baja, tuvieron creo que 3 eventos versus 3 eventos en cada brazo, lo que sugiere que el riesgo de recurrencia es bajo en nuestros pacientes con disección. Lo otro es el diagnóstico. Una gran diferencia entre los pacientes con diagnóstico confirmado versus los diagnósticos probables. Las disecciones a veces son difíciles de ver dependiendo de la imagen que se utiliza. Por ejemplo, si usamos un MRI sin contraste, MRI normal, del cuello va a haber mucho artefacto y el diagnóstico tal vez no es definitivo, por poner un ejemplo. Entonces, lo que nosotros hacemos, yo creo que es muy, muy particular de cada uno de nosotros en el grupo. Yo me siento cómodo con un periodo de antiplaquetarios duales y lo continúo y me llevo mi terapia de acuerdo a un TCD con detección de M. Yo creo que eso ayuda mucho para saber si lo que estoy haciendo, la terapia antitrombótica que estoy haciendo, es efectiva o no. La otra parte que hay que tener en cuenta es que estas lesiones tienden a sanar espontáneamente. Entonces, hacer un seguimiento con imágenes a los 3 meses es importante. Y si es una persona que no tiene otras comorbilidades, otro riesgo, después de eso parar la terapia antitrombótica si ya ha sanado la disección. No sé si hay que agregar algo. De acuerdo. Okay. ¿Cuál es su opinión respecto a los resultados del estudio del COMPASS en el uso de rivaroxaban de bajas dosis con asociado a aspirina en la prevención? Sí, y al que preguntó, disculpe por sacar la diapositiva porque fue por tema de tiempo. Son resultados muy interesantes, nos dan una evidencia indirecta que en pacientes con enfermedad aterosclerótica estable, tener esta dosis pequeña de anticoagulante oral directo es de beneficio para prevenir eventos vasculares. Uno de los criterios, acuérdense que en COMPASS los criterios de inclusión fue enfermedad coronaria o enfermedad vascular estable. Uno de los criterios de enfermedad vascular estable era estenosis carotidia. Sí, yo creo que más allá de usarlo, si tenemos un paciente que estamos viendo junto a cardiología, un paciente vascular que ha tenido, ¿no?, un ictus previo, es un approach terapéutico que debe ser considerado en
en cierta población, por ejemplo, aquellos que tienen placas aórticas, ¿ya? Por ejemplo, aquellos que tienen estenosis de moderado para el largo plazo. No sé si en la etapa aguda es equivalente tener un antiplaquetario y una dosis baja de rivaroxaban versus antiplaquetarios duales. Tenemos evidencias de antiplaquetarios duales, por eso lo usamos. Pero para el manejo largo, me parece que es algo que debe ser estudiado y es muy interesante. En los centros en el que ustedes están, ¿disponen de algún protocolo de informe cardiológico con respecto a las características del FOP? Repite la pregunta, por favor. Si existe un protocolo del informe cardiológico de las características del FOP. En el fondo, burbuja, si tienes... Sí, va todo eso detallado, me imagino, o cómo son el protocolo que... Sí, ese es un problema porque no todos los cardiólogos siguen el protocolo al escribir el reporte, pero obviamente nos gusta ver la excursión del septum, si hay un septum aneurismático o solamente redundante, o si no existe eso. Y el tamaño del shunt, el problema de la cuantificación del shunt es de que es difícil de cuantificarlo por eco transtorácico. Una de las cosas que hemos visto es de que a veces reportan el shunt por ecocontraste y no con burbujas, lo cual es un problema. Tradicionalmente hay que calcularlo con las burbujas porque el ecocontraste persiste en la circulación durante varios ciclos cardíacos y puede aparecer en la aurícula izquierda después de haber pasado por la circulación pulmonar. Y a mí me parece de que el eco transtorácico es un buen screen y tal vez un mejor screen es el Doppler transcraniano con burbujas, que es probablemente más sensible que el eco transtorácico en la detección de un shunt. Obviamente no sabemos dónde está el shunt, pero sabemos de que existe y si es importante o no. Yo generalmente uso el eco transesofágico una vez que he decidido de que voy a tratar este foramen oval permeable. En ocasiones ya viene el paciente con el eco transesofágico, pero si creemos de que no hay ningún otro mecanismo, nuestros cardiólogos al cerrar el foramen lo hacen bajo eco transesofágico. Y entonces, en vez de hacer dos ecos transesofágicos, lo hacemos en el momento del cierre. Y en algunas ocasiones hemos cancelado el procedimiento porque hemos encontrado alguna otra cosa en el eco transesofágico, un pequeño mixoma o alguna otra cosa. Pero regresando a la pregunta, uno quiere saber que no haya ninguna otra causa de cardioembolismo, si hay un septum aneurismático, si es de buena calidad y hay una buena ventana, si hay algún otro remanente embriológico en la aurícula derecha, aunque eso generalmente no se ve en el eco transtorácico, y una cuantificación del shunt, dependiendo del laboratorio. Creo que el tamaño del shunt en milímetros es menos útil porque esos son dinámicos y dependen de la valsalva que uno haga. Perfecto. Yeah. Volviendo al servicio de urgencia, Víctor, José, ustedes, hablando de crisis isquémica transitoria, ¿ustedes hospitalizan a todos los pacientes para estudio con crisis isquémica transitoria o las crisis de bajo riesgo? Le hacen estudio de vaso cuello y los mandan para la casa. Nosotros estamos diferenciando a los pacientes, pues, a ver cuáles hospitalizamos y cuáles le hacemos una observación breve en una unidad de accidente isquémico transitorio. Sí, es una muy buena pregunta, pero creo que depende también de dónde practiques y de tu población. Nosotros practicamos con una población de bajos recursos, en donde el seguimiento no es siempre asegurado,
Y yo creo que es mejor errar y admirar a esos pacientes cuando no, uno no sabe si los va a poder ver en la clínica al día siguiente. Si tienes una unidad de observación donde puedes hacer un estudio vascular, bueno, fantástico, y luego los puedes estudiar para cardioembolismo como pacientes externos. Pero si uno no tiene ese lujo, entonces creo que es mejor admitirlos. Y yo en general los admito en los primeros días, y ya vienen después de varios días, 4, 5, 7 días, esos no los admito, pero son los pacientes agudos los que admito. Estamos en el tiempo, me dicen. Sí. Porque ya nos pasamos del tiempo, de hecho. Hay muchas preguntas y la verdad, bueno, no vamos a poder contestarlas todas. Lo sentimos, muchas gracias a todos los que quisieron participar, pero se extendió más de lo que estaba presupuestado. Muchas gracias por acompañarnos. No sé, unas palabras más. No, también aprovechar de dar las gracias a Víctor, a José, por su buena voluntad de estar acá con nosotros. Se alargó harto la charla y eso quiere decir que estuvo muy buena y que probablemente tengamos que hacer otra más adelante. Así que las gracias una vez más a ustedes dos, a Francisca, que moderó súper bien. Les recuerdo que vienen otros webinars más que vamos a estar difundiendo en los siguientes días vía emailing, y también le vuelvo a recordar que el Simposio Internacional de Neurología de Santiago se realiza la última semana de octubre. Las inscripciones son gratuitas y se van a hacer a través de la Universidad de los Andes, y ya mandaremos un emailing para darle instrucciones de cómo se pueden inscribir. Así que muchas gracias nuevamente a todos. Ahí están, bueno, los speakers alcanzan a aparecer ahí, los speakers que tenemos confirmados para el SINS, de vascular, de inmunología, de neuromuscular, neuropediatría, stroke, neurocrítico. Va a estar muy bueno y va a ser un horario bien amigable, porque sabemos que estos Zoom o estos cursos online no pueden durar el día entero, así que van a ser en las tardes de las 4 hasta las 8 y media de la noche. No quiero dar más la lata, así que muchas gracias a todos de nuevo, y espero verlos la otra semana en el siguiente webinar, que es de distonía. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, José, Víctor, Francisco. Gracias por invitarnos. Chao, chao.